Ya es hora. Ay, no. No te lo creo. Ay, mi fleco quemado, qué bronca. A ver. Güey, ve. Todas las puntas. O sea, el plano es que se quemó mucho. Sí. Se agachó, ¿te agachaste, da? Pues se te quemó. Miren acá. Denis, ¿te comiste el cosito, güey? Güey. Hey. Tiene autismo la chica. ¿Ah? Tiene autismo. ¿No? Ahorita todos tenemos autismo. ¿Qué? Tiene autismo. ¿Qué me estabas diciendo? Que tiene autismo. ¿Qué es eso? Una enfermedad. Está en tu mundo. Chame. ¿Te comiste el chocolate? En el cuarto con todos. Le di a todas. No me dijeron nada. No me dijeron nada. Yo vivo pensando en su clase con frente. ¿Qué tal? ¿Todo mundo está bien? Eso es una monta, es un lumbago. Buenos días, más. Listo. Comence.
¿Qué andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? ¿Y su micro por qué no se lo pone cuando se levanta, hijo? ¿Siempre me lo pongo? Ay, sí, lo deja ahí en las almohadas, ¿no? Ah, sí, cierto, siempre me regañan a mí. Tienes toda la razón. ¿Todo bien? Pues, ¿quién toca? No, ¿para qué? Ya sonó la chicharra y luego se quedó parada. Se siguen maquillando y peinando. Como si alguien los fuera a ver. ¿Cómo lo sabes, maestro? Es adivino. Sí, soy adivino. Trabajo con Merlín. Ah. Allá está Merlín arriba en los maestro, cielos. Maestro, lo único que le puedo decir es que no desayuné. Nadie. Nadie desayunó. Yo tampoco. Y me arde el estómago, pero terrible. Si se levantara a tiempo, a lo mejor. No, pero es que sí fue a tiempo. Nos bien tarde. Nunca, cuando ¿cómo? Con usted nunca nos van. Ay, sí, yo también todos los días. Todos los días nos levantamos. La verdad tarde. Es que nos acostamos todos los días tipo, nos levantamos como tipo a las 12 de la noche, pero en lo que me. Yo ya estaba dormido cuando me levantaron. Ay, siempre se quejan. ¿De verdad? Sí, está bien. Luego el gallo, luego los aplausos, luego los bú, luego el wow. Luego el wow. Maestro, les abro. No, hombre, que se queden afuera. Ay, ¿cómo no me queda afuera? Ay, si quieres, sálgase. Es mentira, es broma, estoy jugando contigo. Bueno. Maestro, nosotros se levantaron. ¿Qué? Creo que, muchos de nosotros sentimos las piernas desgastadas y las rodillas. O sea, yo siento yo rodillas, ya las rodillas no las porque aguanto. Porque nos ponen los mismos ejercicios todos los días. O sea, esto, hacemos todos todos los días. Todos hacen eso. Yo no aguanto esta rodilla. Y nunca me va a sanar hasta que salga. No, arriba. Me paré y ¡pum! Me tiró la puerta en la cara. Nada, esto sigue. Estuvo horrible. Es que yo estaba aquí. Dije, Anisa, dije, ok, voy a conectarme a MP3. No, sí. No, pero lo que nosotros sí, nos pasó fue otra cosa. Y Pablo también dijo, no está Charlie. Hey, si abren evitas, ¿no? Fue al baño. ¿Ya tocaron? Ya. ¿Quién tiró la puerta? No entiendo nada sobre lo que pasó, me. No vi. Yo no puedo saber si yo no vi que el profesor se metió con su mochila. También, o sea, yo lo único que sé que escuché que dejó el sonar chiflete y se no puedo. Estaba. Pues me regresé por una gelatina, no estaba Charlie. Mira que me vine sin maquillar, sin nada. Hola, ¿qué tal? Soy Tadeo y tengo granos en la cara. No, pero esto sí estuvo muy mal, de muy mal gusto. Oye, son testigos todos, ¿no? Sí. La gente sabe que estamos aquí afuera. Pues si Pablo ya, regresó la dijo, puerta y no y Eric también me dijeron, no. ¿Por qué no tocaron la puerta? Nos tiraron la puerta en la cara. Sí, o sea, pero la cuestión fue de que vine corriendo, no estaba, fui a sacarme con la jeringa eso rápido, digo. No, ahora sí. ¿Qué pasó, Charlie? Ah. ¿Qué onda? Pues nos tiraron la puerta en la cara. No sé. ¿Yo cerré la puerta? Pues métanse. Pues no estén afuera, vamos. Métanse. Si llega, no había nadie. Quería ver nomás quién es el. La mitad de la academia. ¿Está bien? Yo llegué antes, maestro. Ah. Buenos días. Pues sí, hay que entrar. ¿Y por qué no entras? ¿Sí? ¿Por qué se queda afuera? ¡Mi cara! Se le va el autobús. ¡Ánimo! ¿Alguien agarró mi celular? Ya no, ¿qué hacen? ¿Ya? Todavía llegan a comer sus cosas a locker. ¿Ya? Sí, maestro Charlie. Es locker. Sí, maestro Charlie. Se ríe, maestro. Cállate, Jesús. Sí, yo también. Las llaves de mi look. Dile a tu cara. Sí, les voy a poner ese, gran plie. Para que se enoje la maestra. ¿Cómo se llama? ¿Quién me va a regañar? Blanca, para que se enoje conmigo, Blanca. Y para que se lesionen y ya. No se va a enojar. Es un decir, como que la verdad es que tenemos muy adolorido las rodillas. No, pero es que no es un decir. Bueno, sí, pero si no trabajan, peor. Si alguien que se supone que hace clase. Sí, Tadeo. Madre. ¿Qué haces? Tratando, es que. Déjalo ahí así ya. Déjalo, estás ahí perdiendo el tiempo. Si alguien que hace clase me está diciendo eso, y me imagino que el que no hace clase, pues. Es que tengo mucho. Y Loni lo hacen bien. No, me cómo no van a ser bien. Que no habla en general. Es lo que estoy haciendo. ¿Usted está hablando en general? Dijo que todas y que todos y no sé qué. Sí, yo y le estoy diciendo, estoy diciendo yo que los que hacen clase, si les duele los que hacen clase, me imagino los que no hacen clase, les va a doler todo, si es que lo hacen.
yo traigo la rodilla medio lesionada y como que me quiere sanar y de repente me vuelve a doler y me quiere sanar y me vuelve, porque cuando ya me quiero ya componer, me estiran como si fuera yo. ¿Cómo ya? A ver, ¿quién más le duele algo? Nada más. Silencio. Cállese, por favor. A ver, Eric. Tacos de machaca. ¿Quién más? Sí, la espalda. Usted también la espalda. Lleva toda la semana con la espalda, ¿no? Pero no me han visto. ¿Pero por qué? Todo el mundo. ¿Estás estresada o qué? ¿Mande? ¿Estás estresada? ¿Estás estresadita? Quiero y otra vez. Pues sí, pero no. ¿Por qué? Ese no es de estrés. ¿Entonces por qué es? Pues porque me lastimé, yo creo. ¿Pero a qué hora? Ay, hace como 2 semanas. ¿Pero haciendo qué? Golpeando cuchillas. Sí, de verdad. Porque me revisaba el doctor después de ahí y me dijo que traía una contractura en la espalda y no se me ha aliviado. Aquí nada. Aquí hay que trabajar, ¿verdad, maestro? ¿Quién más está? ¿Quién más le duele algo? Señor, con ¿usted qué le duele, Fran? Mi rodilla. ¿Tu rodilla? ¿Pero por qué te duele la rodilla? Me caí el domingo. No, pues. Ah, bueno. ¿Quién más? Bueno, pero me duele. Sí, pero vamos a dar. ¿Tú qué? Yo estoy saliendo de una gripa, ayer me hicieron una endodoncia y tengo granos en mi cara y eso me duele en el alma. ¿Tienes granos en tu cara? Toma agua, mami. ¿A usted qué le duele? Mira ahí. ¿Cuál? ¿Por qué? A mí también. Pero siempre hay algo que te quedas del lado operaron, izquierdo, ¿no? No, estoy operada de la derecha. Pero la izquierda, yo siento aquí, o sea, no puedo estirar esta pierna bien. Si me pones a hacer esto, no puedo, me duele. Y a mí me duele esta, la izquierda todavía. También es la derecha. Bruno se lastimó la espalda ayer en la noche. Estaba bien arreglada a la derecha, Meli. Y pusieron unos colchones. No sanar, Maroma. Yo ya no me veo cuando estemos los estén, los que estén en la final. Ay, horrible. No, esto es un maestro desconcientizado. ¿Le duele algo? Desconcientizado. ¿Usted le duele algo? No, todavía se lo doy. ¿Quién es? Charlie. Se estira ya. Estoy diciendo que se va a ver. Ronald, todo el día de ayer no, estuvo diciendo que no, ocupaba un médico, no se lo dieron. ¿Y él sí le creo? ¿Qué? En serio, necesito, ¿sabes que no me quejo nunca? Necesito un médico. No, no puedo hablar más de aquí. ¿Qué te pasa? No, tengo, no es la primera vez que me pasa. Tengo un nervio, siento la inflamación. ¿En dónde hay la inflamación? En la espalda baja, en la región lumbar. ¿Abajo? Lumbar. Sí le creo a Ronald, porque es un chavo que nunca se queja. Ayer, tiré un golpe, se me jaló el otro. ¿Pero qué hiciste? Estábamos como haciendo kickboxing. ¿Qué es, hombre? Se emociona. No, es que yo es lo que hago, lo hago con todo. Ahora, ¿me puedo explicar qué hace acá, Manuel? Ahí, hombrecito. Vamos a trabajar. ¿Oíste, mami? ¿Yo qué dije? Mis mocos me los sacaste. Sí, ya lo sentí, me hice. Ay, yo no me hice las buenas noches. Qué triste. Sí, fui. ¿Qué? A mí no me las has dado. Viste en general. Silencio. Denny, a mí no me las has dado tampoco. ¿Las buenas noches? Cumpleaños de Javi y de Carmen. Yo no quiere que todos pasen. Ay, sí, es cierto. Hay dos cumpleaños hoy. ¿Sus plegarias? Ah, hoy el cumpleaños. El ejercicio de la tuya está buenísimo. O hacer una meditación, o no sé, ver una película de algún artista de su vida. Cumpleaños. Oh, pobrecito. De la vida de José José, no sé. Una película de la vida de José José. No sé, de algo de que no debemos de ser, de José José y de Anel. ¿Eso no le duele? ¿Eso no le duele? ¿Y desde cuándo le duele? No, ¿desde cuándo, Anel? Aquí. Maestro, vivo. Aquí. Y atrás. Está la muela arriba. Y a mí aquí, miro, le digo. Así, la parte. No, yo le pregunté a usted, siéntese ahí, póngase ahí. Me duelen los dedos. Suele así siempre. A mí no me creen. No le creo nada. Qué horror. Sí, pero si son 3 palabras, 14 quejas. Que es una cosa. Cuando se esté vomitando y que esté en el piso, a lo mejor le voy a creer. Pablo, a ti siempre te duele todo. Pero a mí de verdad, me arrancaron la muela. Me la arrancaron, no me la quitaron, me la arrancaron. Ayer estaba así y me miro, sangre en la cara. Digo, ¿qué? Se me explotó la sangre acá en la cara. Ya le trajeron tu silla blanca. Ay, vaya, che, güey. Jani.
No, pues ya es bien tarde, se tardan un chorro, ni la friegan. Estricto. Me gusta el white, me gusta el white. ¿Mande? De usted no, ¿por qué usted? Dígame, señor, con tu ahí va. Motivo. Les va a traer, les va a traer un palo como me daba mi maestro de ballet ruso y les nos me daba. Cuando estaba sana. ¿Listo? Ah, qué bueno, sí tenemos palo. Muy bien. Así me decía mi maestro. ¿Listo? ¿Qué hace Manuel ahí atrás? Respira. Y demi plié, respira, respira. Otra vez, demi plié, respira. Más, una vez más, torso, torso. Son los hombros, jalo hombros. Abre, mete abdomen, nada más tantito. Y estira al frente. Hasta ahí nada más, demi plié, sube redondo. Todavía no hagan hasta abajo demi plié.